Paso corto, por favor, corto, please. Paso largo, por favor, largo, please. Pobre paso, por favor, walk, please, walk. Cambie dirección, por favor, reverse, please, and continue at the walk, reverse. Paso corto, por favor, corto, please. Paso largo, por favor, largo, please. Sobre paso, por favor, walk, please, walk.
Reverse, please cambie dirección. Reverse. Paso corto, por favor. Número 1 a la tabla de resonancia, ambas direcciones. El encanto de Selecta, representando a Puerto Rico, presentado por Raúl Rodríguez. Pegasus del Doletero, presentado por Jonathan Roldán, presentando a Puerto Rico. El honorable Manuel Sánchez. Eventos de caballos de placer, mayores de 100 metros, caballos que cumplen con lo reglamentario para ser merecedores de una cinta dentro del marcador. Sin embargo, hay que establecer de diferencias y vamos a empezar con el caballo identificado con el número 2. Observando este caballo, a favor ponerlo a caminar corto. Tiene buena energía,
al desplazarse en el paso corto. Por favor, ponerlo en paso largo. Fíjese cómo el caballo, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de inconveniente, pues se desplaza en el paso largo, pero recordando siempre, manteniendo los cuatro tiempos del paso. En ningún momento el caballo ha botado o estado fuera de su andar, aún estando en el largo. Three exhibitors on pleasure standings 100 and over. Three exhibitors that are well representative of the pleasure class. But when we acknowledge and see the horse with number two, if you could please go down to a corto. Corto, por favor. When we ask him to a quarto, we could see the smoothness on the gait. We could see the cadence, the rhythm. You could see the rider with minimum of aids. You could see that when we ask him to a largo, largo, por favor. When we ask him to the largo, we can see that transition very smoothly, very 4B gay rhythm. We also see him that he's with great confirmation, with great headsets. Favor, ponerlo a caminar. Fíjese cómo el ejemplar, de igual manera, sin ningún tipo de protesta y sin inconveniente, se va al paso walk. Esto, junto con la sonoridad, al momento de escucharlo en la tabla de resonancia, no hay duda que es el caballo representativo del andar de placer. Para él, con mucho gusto, la cinta azul de primer puesto. When we ask him to go to a walk, we could see that he goes to a flat walk with no pressure, loose rein, great walk, and for that reason he gets first place. Siguiendo con el caballo identificado con el número uno. Igual un caballo bien presentado, un caballo de placer. Recordemos que en el placer el caballo tiene que estar relajado. El caballo en ocasiones no tuvo la misma consistencia, la misma fluidez del caballo que le supera. Sin embargo, es un caballo que ha tenido una buena prueba y también un buen sonido en la tabla de resonancia. Ha mantenido esa fluidez, esa consistencia para ser merecedor de la cinta roja de segundo puesto. Exhibitor number two, he did a great presentation, but he didn't have that smoothness or the cadency or the rhythm that the horse above him had. We could see that when he transitioned from a quarto to a largo, he broke the 4B lateral gait, and for that reason, he gets second place. Finalizando con el caballo identificado con el número 3, un caballo que ha terminado de buena forma su evento, sin embargo, es el caballo que mayor oportunidad brinda al momento de hacer las transiciones. Cuando lo ponemos a caminar, en ocasiones el caballo no presenta la misma fluidez en el paso walk y al momento del paso largo el caballo se nos galopa, perdiendo esa armonía, perdiendo esa comodidad que deseáramos ver. El caballo termina, acumula puntos suficientes para ser merecedor de una tercera posición. Exhibitor number three, when we asked him to a largo, we could see that he sometimes gallops a little bit. He's not the consistency of the rhythm, not the consistency of the 4B gait. Yet when we ask him to a walk, we could see that he didn't do a flat walk, and for that reason, he gets third place. Los resultados oficiales. Tercer puesto, número tres. Gigolo de la Tuna. Su propietario, José Najul, registrado bajo de Propaso. Hijo de mujeriego del conde Hidalesca de la Sierra. Su abuelo materno, Ámbar del Ocho. Presentado por Cristian Ponce Vargas, criado por Luis Romero, representando a Puerto Rico. Segundo puesto, El Encanto de Selecta. Su propietario, Armando Cruzado Ramos, registrado bajo de FCCPR. Hijo de Marcapasos y Samaritana de la Virginia, su abuelo materno, símbolo de Besilú, Elpidio Núñez, el criador, presentado por Raúl Rodríguez, Puerto Rico. Y en primer puesto, número 2, Pegasus de Toledero. Thank you.
Todos tenemos nuestras obsesiones. Eso que nos lleva adelante. Lo que nos inspira. Lo que nos define. Porque mi instinto es el inicio. Como una tormenta que se avecina. La sentimos antes de verla. La escuchamos a la distancia. Respuestas de la grandeza. Una vez más, son los campeones. Duende de Puerta del Sol, un reproductor con alta carga genética de campeones, múltiple campeón de los Estados Unidos, destacado siempre por la rapidez y precisión de su pisada. Duende.